Hola droneros y droneras, soy hoy y estás en el Eterni. ¿De qué va a ir el vídeo de hoy? Pues me imagino que ya lo sabréis, habréis visto esa especie de intro que os pongo últimamente en todos los vídeos. Y sabéis que va a ir sobre una de mis marcas favoritas, no solo mía, de mucha gente, como es Husan, una de las marcas que dentro de los drones económicos más destaca de todas, con modelos como sus pequeños mini drones que teníamos al principio que tengo alguno por ahí si queréis algún día os lo enseño porque son la caña todavía los uso todavía funcionan y mira que tienen años ya ese H501 que fue un salto impresionante con los drones que teníamos de aquella en el sector económico y luego cuando empezó con la gama fino que es de lo que trata el vídeo de hoy vamos a hablar de los tres drones cino que hay actualmente de los tres drones cino que se están enviando actualmente porque ya sabéis que aparte ha salido el cino pro plus 43 pedazos minutos de vuelo que yo estimo que se quedará en 38 39 minutos y va a ser el drone económico entre comillas hablando siempre porque son 400 cerca de 400 euros que más tiempo de vuelo hay en el mercado o sea, es que no hay otro que te dé ese tiempo de vuelo, ni siquiera el Fimi X8 2020, que son 35, que al final se quedan los 30 minutos de vuelo aproximadamente. La verdad que ese dron va a ser la caña, ya sabéis que luego tenemos el Husan Cino 2, 35 minutos de vuelo, ya nos han sacado el 2. Eh, con otro tipo de transmisión que es Sincleas, que da 35 minutos de vuelo y te da 1000 metros más que la versión anterior de Husan Cino, que eran 33. El Cino 2. Vamos a ir hablando un poquito tanto del Cino H117S, que es la primera versión que salió del Cino Pro y del Cino 2. Lo vais a ver volar los tres, vais a ver las cámaras de los tres modelos y vais a poder compararlo entre vosotros mismos. ¿Qué nos trae el Hursan Zino H-117S? Este es un dron muy resistente, o sea, es alucinante. Las leches que le puedes dar y las aguanta muy bien. Que lo único malo quizá que tenga es que no nos trae sensor óptico ni de ultrasonidos ni de ningún tipo en la parte inferior. Por lo cual cuando lo dejas en estático a baja altura notas que se baja y se sube un poquito. Por lo demás, la verdad que vuela súper bien, súper estable y tiene un gimbal de tres ejes con una cámara 4K hasta 30 frames por segundo que graba realmente bien. Es el que mejor graba en su rango de precios. Si os digo la verdad... Ya sabéis que últimamente están saliendo muchísimos drones económicos que algunos traen gimbal como puede ser el SG906 PRO como puede ser, bueno, han sacado el PRO 2 que ya lo veremos con gimbal de 3 ejes, con más tiempo de vuelo que pinta increíble y por su precio no tiene competencia pero más o menos hablando en estos drones para cambiar dar el salto a lo semi profesional el que está haciendo el corte es el Husancino H117S Mil metros de rango, 23 minutos teóricos de vuelo que se queda en los 19, 20 minutos de vuelo que ya os digo con una cámara 4K 30 frames por segundo con un procesador Ambarella S2A12 es el que lleva, que la verdad está impresionante en este dron. Podemos tomar fotografías hasta 4K con un sensor Sony de 12 megapíxel que la verdad está increíble. Por el precio que tiene este dron, hoy en día no hay ninguno igual. Es una cámara estabilizada con un gimbal de tres ejes con una apertura focal 2.2. La verdad que hoy por hoy en el sector de drones económicos el salto es drones de juguete. Por decirlo de un modo, ya sabéis que de juguete no es ninguno, hay que tener mucho cuidado porque cualquier drone te puede hacer mucho daño. Pero drones de juguete sería del EX4 hacia abajo y este Cino ya entraría en lo semi profesional, como sería el Husancino, Cino, el Fimi X8 o el Husancino Cino 2 Mavic Mini, que se quedarían más o menos en ese sector semi profesional hasta llegar al Mavic A2. Más o menos ahí podríamos catalogar el sector semiprofesional que ya te hacen unas grabaciones con una calidad muy buena. Este tipo de drones ya lo estáis viendo mientras voy hablando, la calidad de grabación que tiene, cómo vuela, le da igual cagamiento que no. Es un dron muy potente y un dron que, oye, mando de control, como estáis viendo, las setas no se pueden remover, o sea, no las. Podemos quitar a la hora de transportarlo, quizá uno de los peros. No llevamos pantalla LCD, pero es un mando que te da muy buen alcance. Es un mando que se conecta directamente al teléfono móvil por cable OTG y que funciona muy bien la transmisión FPV en este dron. Más o menos los 800-900 metros de rango sin problema ninguno. La verdad que funciona súper bien y siempre me lo oiréis decir en el canal. Si hay un dron que tengo que recomendar, entre los 200-300 euros, ya sabéis que depende mucho cómo está el mercado, yo os dejaré el enlace de compra aquí abajo en la descripción de varias tiendas. Depende si hay cupones, si no hay cupones, si hay promoción, no hay promoción, suele rondar, hay veces que lo encuentras en 212, 230, 250, 60 euros, más o menos, pero es que la verdad del X4, que ronda los 200, 180, a este hay mucha diferencia en la calidad de grabación, así que si puedes, espérate un poquito más... Ahorra y cógete este, porque va a ser una diferencia muy grande entre un modelo y otro. Siguiendo a este Husancino H117S, ¿qué dron tenemos? Pues el Husan Zino Pro. Diferencias básicas porque son súper similares, como veis. Este que tengo en la mano es el Cino Pro. ¿Cuáles son? Pues que este ya te da 4.000 metros de rango y este tiene un sensor diferente. Este lleva. Un procesador de imagen en la ambarela H22, que la verdad, al final te pones a mirar imágenes y lo estaréis viendo, vosotros son bastante similares. Tiempos de vuelo muy parecidos, por eso, siempre que me preguntáis si es para España, que total vais a poder mandarlo a 500 metros según la normativa. Yo me cogería el H117, porque los mandos son iguales, y todo es igual. Si es verdad que te da un poco más de seguridad. Saber que lo puedes volar hasta 4000 metros, que tienes tu vuelta a casa sin problema, tanto en este como en el anterior lo tenéis, pues van con GPS y son drones de una calidad ya muy buena, con una estabilización de imagen perfecta. Es perfecta, no veis salto, no veis brincos, no ves nada con una tasa de frames por segundo tanto en 4K 30 frames. Como a 1080 a 60 frames, que no vas a notar saltos en la imagen. Es una imagen fluida y una imagen que puedes aprovechar para hacer tus vídeos para YouTube, para hacer tus blogs, para hacer lo que tú quieras, incluso grabaciones semiprofesionales. Ya sabéis que al final, como digo yo, el corte del juguete. Al dron semiprofesional ese Cusan se Cino H117S. Ese, si es para España, yo os aconsejo el H117S porque este ronda los 300, 300 y poco euros y la verdad que tampoco merece mucho la pena pagar esa diferencia a no ser que vivas en un país que lo puedan mandar a más distancia y te guste mandar tus drones a cierta distancia. Los dos motores sin escobillas súper potentes, drones que no te van a dar problema ninguno por mucho viento que tenga. No vas a sufrir, no vas a pasarlo mal. Las baterías aquí las tenéis, son exactamente las mismas que el H117. Nos han sacado unas de 4000 y pico miliamperios que ya te dan los 30 minutos prácticamente de vuelo, mejorando el tiempo de vuelo que te dan estas baterías. La verdad, que siempre van sacando cositas, drone, que no tienes problema para los recambios porque los encuentras fácilmente en cualquier tienda. Salto que tenemos, siguiente, es el Husan Zino 2, que ya es un pedazo de dron con un gimbal totalmente metálico, con una potencia impresionante, os pondré si puedo, no sé si lo voy a hacer en este vídeo o haremos un vídeo exclusivo del Husancino Zino 2, imágenes contra un Mavic 2 Zoom, y es que yo no sé, se quedaba, yo creo, más quieto el Hussein Cino 2 que el Mavic 2 Pro. Si sí, teníamos vientos de 35 km hora, que es una pasada a la hora de volar drones, si no sabéis, no habéis volado mucho, no os aconsejo volarlo. Con eso, único pero que tiene este dron, hablando claro y pronto, 929 gramos de peso. Me imagino que si eres un poco manita, siempre podrás rascar de algún lado para bajarle esos 29 gramos. Pero. Estamos hablando de una cámara totalmente metálico, el Gimbal, que te resiste, mamporros, porque resiste, que tiene una calidad de grabación con una cámara 4K hasta 60 frames por segundo, lleva un sensor Sony, que la verdad graba muy, pero que muy, muy bien, de verdad. No le tiene envidia ninguna al Mavic Mini, para mí incluso está un poco por encima. Del DJI Mavic Mini, si queréis, haremos una comparativa más adelante. decírmelo salimos el mismo día y probamos los dos. Rango hasta 8000 pedazos de metros, 33 minutos de vuelo con una batería inteligente que ya mejora a la anterior, que eran baterías normales, no eran inteligentes. Que siempre hay que tener más cuidado con ese tipo de baterías. Motores sin escobillas, súper potente en un dron que ya estáis viendo vosotros cómo vuela, que ya estáis viendo vosotros cómo graba. Que puedes hacer fotografía que tiene montones de modos inteligentes de vuelo una app que funciona genial en español desde el minuto cero en definitiva uno de los mejores drones en su rango de precio hoy por hoy es uno de los mejores drones semiprofesionales del mercado sensores ópticos sensores de infrarrojos en la parte inferior que hace que sea un drone muy estable, un drone que vuela impresionante, que coge los satélites muy rápidos con un mando de control que ya podemos guardar las setitas, que ya tenemos pantalla LCD que le puedes poner tranquilamente porque es bastante resistente en la parte de abajo, ese adaptador para poner la tablet sin problema y que se conecta por cable OTG, que eso vale muchísimo para darte... Más distancia de vuelo, con botón configurable de función. Yo lo tengo puesto para centrar el gimbal, para saber por dónde voy con él. Ya sabéis que ponéis en la app, la cruceta, si queréis hacemos un vídeo explicando cómo se hacen estos truquitos y estas cositas. Y la verdad, que un pedazo de dron, un pedazo de mando que a mí me encanta. Ya sabéis que luego tenemos el Fimi X8. Que ese dron, bueno, hemos tenido muchísimos problemas con él cuando salió al principio, que ha ido mejorando día a día con las actualizaciones, que ya tenemos la APP en español, que ya haremos un vídeo más adelante probando, porque han salido nuevas actualizaciones y que la verdad ha mejorado bastante a día de hoy. Para mí, en vez de una evolución del modelo anterior, ha sido como un abaratamiento de costes. En el dron, que lo podréis ver en cualquiera, o sea, si tienes el modelo anterior y tienes el nuevo, para mí volaba y grababa mejor el modelo anterior que el modelo nuevo. Le han cambiado el sensor de la cámara de 1.2.3 a 1.2.6. Un sensor más pequeño que para mí grababa mejor el modelo anterior, pero... La verdad que por el precio que tiene hay veces que lo coges por 340, 350 euros. Es uno de los mejores drones que hay en ese rango de precio. Ya os digo que hay un salto cualitativo con otro tipo de drones, pero la verdad que es un drone muy a tener en cuenta y que se puede recomendar ahora con las actualizaciones. Claro, está a la hora de volar, todavía se mueve un poquito cuando lo dejas estable pero vuela bastante mejor que al principio. Espero que os haya gustado. Cualquier duda que os haya surgido entre los tres modelos, en esos cambios, la verdad que el que más calidad de grabación tiene es el Husancino 2, como habéis podido ver vosotros, unas fotografías impresionantes, un vídeo muy bueno, de verdad, las funciones avanzadas también funcionan mejor en este Husancino 2 y luego, oye, el H117 y el Pro, que tienen la diferencia de ese rango de alcance, cámaras muy similares, aunque cambian los procesadores. La verdad, que al final las cámaras graban a una resolución muy parecida, tanto una que la otra, con una nitidez muy similar en ambas. Cualquier duda, cualquier pregunta, para eso está en los comentarios. Ya sabéis que si queréis dar el salto del juguete al semi-profesional, el primer dron es el Husan H117S. Ni el X4, ni el JRC X12, ni el X9PS. No dan la misma calidad de grabación que da el Husancino. Que no decimos que sea malo el X4 ni el X12. La verdad que son pedazos de drones. Si lo pillas en una buena oferta, te sale bien de precio te lo vas a pasar. Genial con él y vas a hacer grabaciones bastante decentes, pero sin llegar a la calidad de este Husan Cino, o incluso de ese Fimi X8 2020. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, preguntar, suscribiros, comentar y compartir para que esto pueda crecer y podamos seguir trayendo más cosas tan chulas como estas al canal. Ahora sí, hasta un próximo vídeo, compañeros y compañeras. Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight, I'm letting it go. Spend my coin for sure.